Oigan, tenemos que hablar de lo que pasa con Rosario Robles. Les tengo que contar todas las cosas que sé, todos los antecedentes para que podamos explicarnos por qué Rosario Robles es hoy, el día de hoy, la nueva Lozoya. ¿Por qué Rosario Robles finalmente decidió cooperar con las autoridades, con la Fiscalía General de la República? Digamos que por qué, si había decidido ella pues mantenerse firme en su decisión de no incriminar a nadie, de pronto cambió de dirección. Hoy platiqué, entre otras cosas, con Pedro Ferriz y llegamos a una conclusión de un antecedente que no tenía muy claro y que sí hace mucho sentido. Ahorita se los platico, ahorita que empecemos, se los platico. Les pido que me ayuden a compartir el video. Les pido también que comenten conmigo qué les parece esto. Y les voy a platicar mi teoría de qué cosa es lo que va a pasar con el caso Robles y quiénes deberían estar realmente preocupados. Esto es 500 noches, les agradezco que estén este miércoles de final, bueno, de final no, de clásico. Vamos a estar no mucho tiempo, no les voy a quitar mucho tiempo, pero les tengo que mostrar dos videos muy interesantes de Rosario Robles. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día. Con Amada Bendaño. Bueno, agradezco el patrocinio de este espacio a Incel. Incel es el nuevo servicio de telefonía celular. Yo ya lo tengo. Amigas y amigos, el fin más veloz ya llegó a México. Visita www.incel.mx y encuentra los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en las redes sociales, la velocidad que buscas al precio que necesitas. www.incel.mx, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña. Yo ya lo tengo, ya les había dicho que yo ya tengo Incel, lo tengo en este teléfono y la verdad es que no me ha ido nada mal. Funciona bastante bien. De hecho, ahorita está justamente trabajando con puros datos, pero jala bastante bien, la verdad. Bueno, les voy a platicar qué pasa con Rosario Robles y con el caso de la famosa estafa maestra que es un poco complicado, pero a ver, no quiere decir que Rosario Robles sea una mujer inocente en estricto sentido. Hay cosas buenas que parecen malas y hay cosas malas que parecen buenas. Creo que este es el caso. Es decir, Rosario Robles tenía en su cabeza la idea de que la ley la amparaba ante lo que hizo en SEDATU y lo que hizo en la CDSOL. Y en efecto, en realidad, ella no está implicada propiamente en ninguno de los delitos de la estafa maestra. Es decir, no hay imputaciones directas o las imputaciones que tiene en su contra, pues no son sólidas. Sin embargo, en esta etapa de su proceso, pues está en manos de esta administración. Y como ella tuvo que ver con el asunto de los Bejarano Padierna, pues ahora sí que se la echaron a los leones. Ella confiaba en que, de acuerdo con la ley, no podía estar presa, pero le inventaron. Que conste que esto no es una defensa de Rosario Robles, ¿eh? Que les quede claro. Es una explicación de qué cosa es lo que está pasando. Ella debía, en estricta teoría, salir libre porque las imputaciones que le hacen no son directamente a ella y digamos que la ley le favorecía. Sin embargo, o sea, podía haber salido libre, sin embargo, había para la justicia riesgo de fuga porque digamos que podría. Si hay riesgo de fuga, la justicia pues no te deja salir bajo fianza. Y la justificación que tuvieron fue que supuestamente tenía
dos domicilios, uno de ellos registrado con una licencia, y el asunto es que todos sabemos que esa licencia es falsa. Es decir, si la señora es culpable, está en el bote ahorita por cosas o con elementos falsos. Y quien la está juzgando es el sobrino directo de Dolores Padierna y de René Bejarán. Bueno, hasta ahí, digamos que es el marco referencial de cómo está su situación. Rosario Robles andaba muy envalentonada con el hecho de que no iba a ser juzgada porque no estaba imputada directamente. Tuvo una entrevista con Carlos Loret de Mola, cuando Carlos todavía estaba en Televisa, en donde la cuestionaron severamente, una entrevista como de 20 minutos, pero aquí les dejo un resumen de lo más importante, de 2 minutos, de por qué Rosario estaba tan tranquila, digamos, y decía, échenme la PGR, yo no tengo ningún problema. Entonces, PGR, échenmela andar, no tengo problema. Y vean justamente lo que le pasó. A mí lo que me sorprende es que haya una señalización solo a Rosario Robles y que sea yo la única que esté sentada en el banquillo de los acusados, que no tengo ningún problema, y tú sabes que a mí me gusta tomar el toro por los cuernos. Yo aquí estoy, ayer fue a la PGR, no, en ese sentido no hay problema. Pero la auditoría señala de varias instituciones que utilizan este mecanismo, que es legal. A mí como secretaría, no a mí Rosario Robles, a la secretaría, a las áreas que convinieron con esas universidades o con esos entes públicos, porque son diversas áreas, no es la oficina de la secretaria, acreditar que los entregables están. No, pero debe ser la excepción, no la regla. Y que en dado caso, la subcontratación no debe ser mayor al 45% del monto, claro, de la obra. Yo no defiendo a nadie, por eso digo, investíguese. Y si alguien de la Secretaría, incluida yo, dije ayer, cometió una responsabilidad en el manejo del uso de los recursos públicos, que se castigue. La institución que contrata, que tiene que verificar que por lo que contrató, le sea entregado. ¿Cómo hace sus licitaciones el ente público que es autónomo? ¿Cómo procede internamente? Es otro tramo de control que no te corresponde a ti como contratante. Yo no me voy a escudar en el proceso electoral para eludir una responsabilidad. Ni me van a encontrar un departamento en Miami, ni un rancho en ningún lugar, ni estuve 10 años en Canadá viviendo con lujos para regresar a ser senadora plurinominal. La sospecha ¿quieren es ver que la lana dónde se fue a las campañas, hermanas? Fundamentalmente. ¿A qué campañas? A las del PRI. Pues yo creo que debieran acreditar esa sospecha. ¿Mm? No es de sospecha, no una, es que yo última, no puedo secretaria. Sospechar 300 cosas. Tiene que comprobarse jurídicamente eso, porque es muy grave. ¿No suena todo esto, como dirían los clásicos, a una estafa maestra? No. La Procuraduría tiene denuncias en donde no está Rosario Robles. Yo ya fui víctima de una persecución y a mí no me acreditaron haber recibido un solo centavo. Y si esas conclusiones llegan a que yo fui responsable, que se aplique la ley. Bueno, lo que dice Rosario Robles en esta pues en este video es la forma en la que explica que ella contrata. A ver, la bronca de la estafa maestra está así de simple. La señora o la secretaría, digamos, contrata a universidades y a televisoras públicas. No requiere de licitación. Se pueden hacer por ley adjudicaciones directas. El problema es que estas universidades, que fueron más de 10, creo que fueron 19 en total, fueron contratadas, y estas contrataciones lo que hacían es que ellos a su vez subcontrataban a empresas. Lo que argumentan en la parte acusadora es que las universidades a su vez contrataron a unas empresas que en su momento la SEDATU y la SEDESOL les dijo. Eso quiere decir que ella, digamos, su tramo de control, como le llama, pues ella no tiene nada que ver. La responsabilidad está en los rectores, y ningún rector está en el bote, y ningún director de televisora está en el pública está en el bote, y ninguno que no sea ella están en el bote. Ese es su bronca. Y lo único que pensaba es que yo, o sea, si me revisan mi tramo de control dentro de la secretaría, todo lo hice bien.
dentro de la ley y no hay ningún problema. Las acusaciones vienen por fuera. Las acusaciones vienen de que esas instituciones contrataron a gente que supuestamente, no está comprobado aún, pero está sujeto a proceso, contrataron a la gente que la secretaría les dijo. Y que esa lana que se quedaron, porque aparte la denuncia es que no entregaron los trabajos que tenían que entregar, y esa lana fue la que se desvió a las campañas. En dado caso, si Rosario Robles está en el bote, con mucha mayor razón, los responsables en las universidades y en las televisoras públicas que hicieron eso tendría que estar en el bote. Y el asunto es que nadie está en el bote más que ella. Y es muy difícil, en términos legales, comprobarle a ella que hizo eso. Aunque se fuera el cerebro maestro detrás de todo esto. Por eso es muy interesante saber qué va a pasar cuando Rosario salga y empieza a decir cosas. ¿Quiénes están detrás en realidad de esto? ¿Luis Videgaray? ¿Enrique Peña Nieto? ¿Qué necesita el presidente? El presidente necesita una estrategia como la tenía planeada con Lozoya para, tener una plataforma de campaña y decir, cumplir su promesa de que está combatiendo la corrupción. La gente no se mete al detalle, no se mete a estas pequeñeces de decir cómo lo hicieron, porque todo es complicado, ¿no? O sea, se está acusando de rateros, no de pendejos, ¿no? Entonces, y aún así, aunque Rosario Robles haya hecho todo pulcramente dentro de las secretarías que dirigió, la tranza se dio. Se robaron más de 6.800 millones de pesos y alguien, incluida ella, si es indispensable, tienen que pagar por ello. Pero no estar encerrada en el bote por una licencia falsa, sin sentencia. Porque no se está juzgando por esto. Lo que hay que hacer es que a Rosario Robles se le juzgue por esto, por este delito, y se le procese por este delito, igual que todos los que estén involucrados en eso. Esta investigación todavía no ha empezado. ¿Por qué? Porque en México la justicia es política. Y lo que van a hacer con Rosario es ofrecerle, como seguramente ya lo hicieron, es dilo públicamente. Si Rosario Robles no lo dice públicamente, si no se evidencia todo lo que hizo y mancha de mierda a todos los que están embarrados de mierda ahí, no tendría ningún caso. Porque lo que quiere esta administración, lo que quiere este gobierno, es exhibir y pararse el cuello y decir, yo estoy combatiendo la corrupción. Si estuviera en esa posición de combatir la corrupción, pues el primero que tendría que estar en el bote es su hermano Pío, el hermano del presidente López Obrador. Y no va a ser así. Todos sabemos que no sabes. O Manuel Bartlett y sus casas. O Irma Eréndira Sandoval y sus 6 títulos de propiedad. O Rocío Nal entregándole contratos a sus compadres. Para entenderlo, lo único que no es este gobierno es diferente a los demás. Lo que quieren es un chivo expiatorio para exhibirlo y decir, miren, estamos combatiendo la corrupción. Pero si no llegan, si no está en la cárcel Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, al menos, por razones fundamentadas, no tiene ningún caso. O sea, meter al bote de charales no tiene ningún caso. Y si se supone que Rosario Robles va a salir, pues debería salir para eso. Para involucrar a los directos responsables de esto. Y se supone que eso no va a pasar nunca. Lo que quieren es armar una campaña política en donde el presidente salga a decir todos los pinches días en sus mañaneras, estoy cumpliendo con el pueblo bueno y sabio y estoy combatiendo la corrupción. Eso no va a pasar. O sea, combatir la corrupción no va a pasar porque no la ha combatido en todo este tiempo. ¿Por qué? Porque detrás de ese, o sea, ese es su mensaje paraguas, vamos a combatir la corrupción. Y si no la combate, entonces todo el mundo se empieza a fijar en las cosas que no ha hecho. Tenemos, se supone que el 1 de diciembre, nuestro servicio de salud a nivel Dinamarca. Se supone que íbamos a bajar la violencia, que la pandemia ya la habíamos aplanado la curva y estaba todo controlado.
que la economía íbamos muy bien y que ya ahorita, pues después de la pandemia, pues vamos recuperando. Nada. El presidente no ha cumplido nada de lo que ha, ni siquiera de lo que ha prometido, nada. Y si, bueno, rifó un pinche avión que no rifó. Se supone que ya nos deshicimos del avión. Ya lo rifamos, ya lo vendimos, ya la chica, ya nadie se acuerda del avión. Y el pinche avión y sus 10 toneladas de fierro, o no sé cuántas sean, ahí está, metido en el hangar presidencial, ahí está, y nos sigue costando el mantenimiento y en todo. Y no lo usa por su huevo. Ni para las emergencias estas de Tabasco lo quiso usar. Ese es el punto. Entonces, si no tiene un caballito de batalla, ¿de quién chingados va a taparle la, a hacerle de cortina de humo de estoy combatiendo la corrupción? ¿Qué vamos a ver? Lo que ya vimos. Y lo que vimos fue la carta de Luis Videgaray contestándole que pues ustedes les manos les van a hacer falta porque a mí no hay forma. No importa que no haya forma. Lo que importa para él y para la gente, para el presidente y para su gente es este mensaje que seguramente ustedes han visto mucho en redes sociales, en Facebook, en Twitter, cuando dice el presidente que, o cuando dicen ellos es, ¿por qué atacan tanto a la gente, al único presidente que está combatiendo la corrupción y no hay un solo cabrón en el bote que haya caído por corrupción? Ni uno. Y los que están vigentes y que ya evidenciaron su corrupción, su hermano, Luis, David León, Emmanuel Bartlett, Irma Eréndira Sandoval, Rocío Nale y chingo de gente más que denuncias por todos lados, Pemex y todos lados. Ni uno. Ni uno solo en el tambo. Miren, ¿qué dijo Rosario Robles ayer? He decidido acogerme a la figura de testigo colaborador. Por el momento es lo único que puedo informar. Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. Se refiere a sus abogados que había dicho que iban a cantar a todos lados. He instruido a mis abogados a atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad. Anteriores a eso dijo, reitero mi compromiso de hablar con la verdad. He pedido a mis abogados Epigmenio Mendieta y Sergio Ramírez generen estrategia jurídica conjunta para acceder al criterio de oportunidad, que es esto de ser testigo protegido, consciente de lo que significa. Seguro que habrá quienes nieguen los hechos, pero las pruebas hablarán. Ahora, ahí les va la revelación que les tenía yo que hacer. ¿Saben ustedes quién era? Bueno, Rosario Robles fue jefa de gobierno en el 2000, cuando Cuauhtémoc Cárdenas, después de haber sido jefe de gobierno casi 3 años, el primer gobierno electo en la Ciudad de México, se va a ser candidato presidencial en el 2000 y entonces le deja la jefatura de gobierno a Rosario Robles. Entonces el secretario de Seguridad Pública, que heredó Rosario Robles y que fue su secretario de Seguridad Pública, era Alejandro Gertz Manero, el hoy fiscal general de la República, que la está acusando de todos estos delitos. Desde mi modo de ver, y como lo platicamos hace rato en la tarde con Pedro Ferriz, pues es muy lógico que el eslabón de la cadena, mira, no quedaron mal, era su jefa en la jefatura de gobierno del Distrito Federal, él era el secretario. Acercarse, finalmente pues crecieron, o sea, avanzaron políticamente juntos. Bueno, Gertz pasó también por Calderón y fue secretario después de estar con Cuauhtémoc Cárdenas. Alejandro Gertz, por si ustedes no lo sabían, fue secretario de Seguridad Pública en la administración de Vicente Fox y tiene un pecado muy grande. A él se le peló el Chapo la primera vez en Puente Grande, a Alejandro Gertz. Bueno, en todo este camino, pues miren, imagínense si los políticos son una sola clase, se entienden entre ellos. ¿Cómo no Alejandro Gertz se va a acercar a Rosario Robles y a decirle, ¿sabes qué, manita?
Yo creo que lo que más te conviene es que le aflojes, porque si no, te voy a tener que acusar de delincuencia organizada, y pues ahí te pasas 40 años en el tambo, más los que tienes, pues seguramente te vas a morir ahí. Entonces, mejor agarra el criterio de oportunidad y yo te ayudo. Tú fuiste mi jefa, como cuates, y ahí muere. Yo no tengo broncas contigo. Yo creo que esa es una conversación muy clara, y decir, pues, ¿qué otra le queda a Rosario? No, aquí me monto en mi macho y me quedo 40 años en el bote. Pues claro que no. Imagínense ustedes, si les dicen, te voy a meter al 6 meses al bote, o la cárcel te dobla. Bueno, yo nunca he estado en la cárcel, pero conozco gente que ha estado en la cárcel. La cárcel te dobla. Es muy cabrón estar en la cárcel. Sí he estado, he ido a visitar gente a la cárcel. Conozco al menos tres penales. Por cuestiones obviamente periodísticas. Y es muy difícil, es otro mundo. Y ahora imagínense una mujer como Rosario, que ha sido jefa de gobierno, presidenta de partido, secretaria de Estado, estar en la cárcel. Puta, qué humillante, qué doloroso debe ser. Por eso yo me porto bien. Bueno, encontré un video muy interesante. De veras, véanlo, está muy interesante. No se lo pierdan, ahorita se los pongo. De 2 minutos también. Una entrevista que le hizo Paola Rojas en su canal personal de YouTube. Una entrevista que se la lleva a bailar. Se la lleva a bailar al Mamá Rumba. Sí, creo que es el Mamá Rumba. Aquí en la Ciudad de México se la lleva a bailar. Y en el baile le hace una entrevista. Está, digo, la música está fuerte, pero se alcanza a escuchar muy bien la conversación. Y le pregunta cosas relacionadas que tienen que ver con el baile, con todo esto. Y las respuestas, híjole, parece que fueran, no sé, premonitorias de lo que le iba a pasar a la mujer. Y evidencian también mucho el carácter de Rosario. Véanla, por favor, está muy interesante el video de la entrevista. También está, digo, recortado para que no se me aburra. ¿Te ha tocado bailar con la más fea? De vez en cuando sí, o con el más feo, para decirlo. Feo, ¿no? No, pero a veces también han sido bailes muy divertidos. Ajá. Y muy interesantes. ¿Bailas al son que te toquen? No, me he caracterizado toda mi vida a no bailar al son que me toquen. Si no, a lo mejor no estaríamos aquí platicando tú y yo, mi querida Pau. O sea, eres muy salsa, como la que estamos escuchando. No tanto, pero me gusta bailar la salsa, eso sí. Cuando era jefa de gobierno me encantaba. Un día aquí me mandaron decir, Rosario, te saludamos los de la barra. Y yo respondí, los de la barra de abogados, no, los de la barra del bar. ¿Qué es diferente de aquella Rosario a la de ahora? Las redes sociales. Las redes sociales. Antes no tenías a alguien que te estaba en ese momento grabando y periscopiando. Y no había todo este escrutinio tan difícil sobre la clase política mexicana. Nosotros tenemos responsabilidad en esto. La gente a veces nos ve lejanos, nos ve con privilegios y no les caemos bien. A ver, pero no es una simulación, Rosario. Yo creo que es un respeto a la persona, al hombre, al presidente que me dio esta oportunidad. Si fuera yo sola, si yo fuera la que cuando era jefa de gobierno, la que estaba al frente, la que asumía esa responsabilidad, pues no hay problema. Yo tengo que respetar profundamente sus instrucciones y sobre todo la idea que él tiene de que debemos de ser lo menos pretenciosos y lo más austeros posibles. Ya me puedes contar cuando te llevaron al baile, ¿no? Eso lo dejo para mis memorias. ¿Las vas a escribir alguna ¿Algún vez? Algún día escribiremos. Ajá. Pues todas las vicisitudes que tenemos que enfrentar las mujeres que estamos en la política. Sí. Bailamos una muy rica. Yo no sé mañana. Yo no sé ¿Tú mañana. Sí sabes mañana? Bueno, nadie sabemos mañana qué va a pasar. Pero sí sabes qué quieres. Quiero seguir trabajando por este país. Quiero seguir trabajando porque las mujeres de este país puedan ser plenas. Pues ya te veremos entonces que... Ahí seguiremos dando lata.
yo no sé mañana. Imagínense si en este momento le hubieran dicho a Rosario Robles, amiga, ¿vas a ir a dar al tambo? Y vas a ser la presa política número uno de la siguiente administración. ¿Quién se lo hubiera imaginado? Rosario Robles, en una entrevista muy reveladora, sobre todo de su carácter y su forma de ser. Alguna vez la conocí a Rosario, algunas, hace mucho tiempo. Nunca. No he tenido contacto con su familia. Mi papá era pues buen cuate de su ex esposo, de Julio Moguel. Hace muchos años que no sé de él. Le pregunté incluso por redes sociales a su hija que dónde estaba su papá. Me dijo que por ahí andaba. Pero en esas estamos. A ver, déjenme leer sus comentarios, que me interesa muchísimo lo que ustedes digan. Rafa Martínez, y ahora que se le está llevando al baile, ya de andar porque termine la fiesta, sí. De acuerdo, la obligan a hablar y por supuesto a decir mentiras. No sé si mentiras, porque ella dice que no va a decir mentiras, pero pues lo que diga nos va a beneficiar a propios y extraños, ¿eh? Jesús Saga, saludos. Fidel Reyes, ya hubo 500 noches, pero mejor 500 mañaneras, pero mejor 500 noches, sí, claro. Ayer se cumplieron las 500 mañaneras. Oigan, qué pena que se murió Maradona hoy. Qué día para que se muera Maradona, caramba. Y oigan, y los contagios están cabroncísimos, ¿sí? Cuídense mucho, por favor. Si viven ustedes en la Ciudad de México, estamos en 103,597 y hoy en decesos, 103,597 hoy. Reportaron 858 defunciones. 858. 10,335 contagios. El 26% más o menos son del todo el país. Están en la Ciudad de México. Más de una cuarta parte están en la Ciudad de México. Los contagios aquí somos unos pinches irresponsables. En Chiapas ya están, en verde. Y ¿qué es mi pueblo? Déjenme leer. A ver, más comentarios. Dice Matilde Ocampo, ya venía mal el PRD, del PRD, que aclare todo sin culpar, y si hay que culpar, que lo haga con pruebas. Cosa que no han hecho con ella. Alma María, mi convencimiento como historiadora es que López Obrador es un sinvergüenza que ha engañado al pueblo más vulnerable para instalar un gobierno comunista tipo la dictadura bananera de Venezuela. Ni comunistas son pinches populistas. Cris Ortiz, yo digo que por lo que dijo Videgaray y como hasta le dijo desesperada, algo de eso debió haber influido. Puede ser. Abel Ortega, ya estamos hasta el gorro del show para desviar la atención. El problema es que AMLO se está, dice Alonso Torres, desquitando con las universidades. Hoy en día le redujeron 11,000 millones al presupuesto para alrededor de 200 universidades públicas para 2021, pero quién va a chingar es al estudiante. A quien deberían abrir un juicio es al secretario de la Función Pública en el sexenio de Peña Nieto. Y ya nos tocará después ver el caso de la secretaria Sandoval. ¿Saben qué? Una de las cosas que sí les digo, ahora que he estado revisando videos, bastantes videos, me la paso viendo, porque perdemos un poco el contexto. Cuando me pongo a ver los videos de Peña Nieto, me vuelve a surgir la misma idea de lo que pasaba. Es decir, es que era una pinche corrupción brutal. Ok, había crecimiento, no habían estas pinches crisis, pero es como si te ponen a escoger entre comer cosas escatológicas. Es decir, no quiero comer ninguna de esas. No quiero. ¿Por qué no inventamos otra forma? A mí no me... Yo personalmente, cada quien, ¿eh? Yo no quiero regresar a las mismas corrupteras del PRI ni al modo de gobierno que tenía el PAN antes. Si cualquiera de esos dos partidos, incluso Morena, quieren gobernar este país, tienen que modificar su forma de hacer las cosas, porque esto que estamos viendo en este caso en específico de Rosario es la misma mierda que las administraciones anteriores. Meter al bote a alguien para chingarse a otro, porque si de veras
y escúchenme lo que les voy a decir, de veras, quisieran hacer cumplir la ley al mismo nivel, o sea, con los mismos argumentos, tendrían que tener en el bote a José Antonio Meade, porque fue de un proceso a otro, es igual, los modos de contratación, todo exactamente lo mismo. Pero aquí hay una justicia selectiva, ya lo vimos. Y eso ni es democracia, ni es Estado de Derecho, ni un carajo. No es. De veras, no lo es. A ver, déjenme ver. Ráfaga. Ahora, Ráfaga Martínez. Ahora, la nueva temporada del show de AMLO, los protagonistas Rosario Robles quieren que tome el papel. Rosario Robles, el papel de Emilio Lozoya, porque pues Emilio Lozoya literalmente se les peló. Se les fue vivo. No pudieron hacer nada. Y en el caso de, seguramente ni ubican el nombre, pero de Emilio Zevadúa, el que fue oficial mayor de la Sedatu y oficial mayor de Cedesol, que se ofreció también en el mismo criterio de oportunidad, pues la verdad es que la gente no lo conoce, no lo ubica. Y de aquí que le explican a alguien que es un jefe, que es un oficial mayor de una secretaría y qué responsabilidad tenía y este lo vamos a enjuiciar o meter a la... Nah, a la gente le vale madre. Quiere sangre. Su gente quiere sangre. Y sangre solo significa Luis Videgaray, que más o menos ubican, o Peña Nieto. Pero si no es eso, a la gente le va a valer madre, de veras. Lucinda Dávalos Toledo, de acuerdo, la obligaron a hablar y por supuesto que a decir mentiras, no sé qué tanto, creo que este lo había leído. Fidel Reyes, cabe destacar que Chayito está en prisión por argucias legaloides, lo de la licencia de manejo. Y a los que tienen un proceso en curso como el Sancho, todo el mundo sabe que existe, pero nadie lo ha visto. Edith Moody. Iñaki Undargarin de España está en la cárcel guardando las proporciones. No creo que Chayo no lo tolere. No, es que, pues si te ofrecen salir del tambo, ¿tú te quedarías? Y sobre todo si te amenazan que te van a dejar de ir de por vida, pues está cabrón, ¿no? Maradona, Mireles y Flor Silvestre. Ah, Flor Silvestre también murió hoy. Y el doctor Mireles, que lo habían matado antier, que el Regeneración lo mató antier y luego lo revivió, pues también. Bueno, voy a pasar lista. Víctor Manuel Campuzano, Eric Rodríguez. Ah, Eric Rodríguez es nuestro bot favorito. Bienvenido, Eric Rodríguez, sin acento y con ese. Luis Leal Capitán, ya habíamos dicho, Fidel Reyes, Rocío Ramírez Gordillo. Pienso que sale para Navidad, Rosario. No, yo creo que tiene que salir antes, yo estaba incluso esperando que hoy estuviera afuera. Tu papá era muy conservador. No, mi papá incluso, por si no lo conoce, un día les voy a platicar de mi familia. Mi papá, qué buena pregunta, Eric Rodríguez. Mi papá fue, y ahí les va. Mi revelación, a los que no sepan. Mi papá fue candidato a gobernador de Chiapas. Periodista de... Hasta el día que se murió, el 29 de abril de 2014. Desde 1968 empezó con su periódico. Periódico muy sui generis. Ese periódico dio a conocer el levantamiento armado zapatista el 1 de enero de 94. Yo estaba ahí con mi papá ese 1 de enero de 94. Después, en ese mismo 94, fue candidato a gobernador de Chiapas, impulsado básicamente, y ahí díganme conservador todo lo que quieran, impulsado básicamente por el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional hizo campaña por mi papá, o sea, sí, así que de conservador creo que no tenemos nada. Luego les cuento esa historia porque es uf. Imagínense hacer campaña en Chiapas en 1994. Claro, ya se los platiqué alguna vez, nos mandaron a matar. Y los que nos mandaron a matar ahora son de la Cuarta Transformación, pero en aquella época eran priistas. A Ráfaga Martínez, Adriana Molina, Jesús Saga, Lucinda Dávalos, Alonso Torres, Pearl Jam Kubrick, saludos. Melanie Ger,
Dice que según no defiende a Rosario Robles. No, pues es que ¿para qué si se defiende sola la señora? Y además yo no soy su juez. Ahora, tener al en el bote a una mujer por una licencia falsa es equivalente a la impunidad que hay. Es decir, hacer justicia no es... Diferenciemos la justicia de la venganza. Eso es lo que no me late. ¿Por qué? Porque pues obviamente si Rosario Robles fuera culpable y estuviera juzgada, pues no tendría ningún criterio de oportunidad. Tendría que estar en el bote. ¿Y saben qué? Va a salir y no va a regresar. ¿Por qué? Porque aceptó colaborar políticamente con esta administración. Ese es el punto clave. ¿No? Si hubiera justicia, el que debería estar en el bote también es el hermano del presidente. Pero pues no le toca, no lo tocan. Eso no es justicia. Cris Ortiz, Abel Ortega, Ángel Medrano, Alma María, Alejandro RT, Lourdes Bandera, Pedro Arreola, Matilde Ocampo, María Quirós, Elisa Cantú, Francisco González Gómez. Dice, solo los que ustedes le lleven los delicados, ¿no? Pinches chayoteros, dice. ¿A quién? Pues Rosario va a salir, así es que... Inés Sánchez, que tengan una excelente noche. Sí, bueno, ya los voy a dejar porque ya debe haber... Ya empezó el segundo tiempo del América Chivas. Yo no le voy ni al América ni a las Chivas, pero a lo mejor ustedes sí. Y nos vemos mañanita. Platicamos largo y tendido de todas estas cosas. Antes de irme, déjenme decirles que este espacio es patrocinado por Incel. El fin más veloz ya llegó a México. Visita Incel.mx y encuentra los mejores precios en paquetes de telefonía móvil y datos para que navegues en las redes sociales. La velocidad que buscas al precio que necesitas, www.incel.mx, la red 4.5G LTE de México. Incel te acompaña. Miren, aquí está. Es cierto, absolutamente cierto. Aquí está. Tengo mi teléfono en Incel. Y me ha salido muy bueno. Bueno, les agradezco mucho que me acompañen y nos vemos mañana. Por cierto, si tienen algún tema, Marta Villanueva, no seas malita, escríbeme al 55. Les dejé el otro día el teléfono, pero se los vuelvo a dar. El teléfono que nunca, carambas, me memorizo, pero ahorita se los digo. Pueden escribirme, mandarme mensajitos, ahí les voy contestando como puedo, pero siempre contesto. 55 35 75 57 78, 55 35 75 57 78. Marta Villanueva, escríbeme por ahí. Miriam Leticia, que ya no hablaste de Maradona. Ah, no, en la mañana hablamos en la maldita hora de Maradona, nos echamos como media hora hablando sobre Maradona, que por cierto habló de López Obrador, Maradona antes de morirse. Estamos a las 12:30 de la mañana de lunes a viernes en la maldita hora, Cayo de Eche y yo. Y ya saben, en las noches aquí nos vemos mañana, 500 noches a las 9 de la noche. Y ayúdenme a compartir esta transmisión. Sé que hubo poca gente hoy porque es justificable que están viendo el fútbol, pero no lo iba a dejar de pasar. Bueno, muchas gracias, Blanca Estela Camacho. Ahí está el número, ya lo puso mi querido Juan Carrillo en DDC. Si quieren mandarme mensajitos, aquí los voy registrando. Todos los tengo con su nombre, así como me ponen su nombre, aquí los voy poniendo. Gracias, muy buenas noches, de veras, de todo corazón. Antes de que... Estamos en mes de la Navidad. Vale, bye. Porque el ejercicio de informarse también requiere de memoria y contexto. Memoria y contexto. Reflexiona. Cuestiona lo que sabes. Lo que ves. Lo que sientes. Lo que escuchas. Lo que lees y lo que piensas. Con mente abierta y sentido común. Y sentido común. Libérate de prejuicios, de fanatismos o imposiciones. Construyamos espacios de respeto y tolerancia. México los necesita. Para eso tenemos estas noches. 500 noches para cerrar el día.